Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanzas sobre el manejo del idioma. Dicen que el que agradece en silencio es un ingrato. Y a mí me gusta también recibir mensajes de los oyentes donde agradecen esta columna. Y al maestro Ley Martín le gusta que le envíen mensajes agradeciendo el programa, que es una compañía que hacemos con tanto cariño y con tanto afecto. Y al profesor Antonio José Arias Betancourt también le gusta que le envíen mensajes de agradecimiento y a todos los que trabajamos, ¿no? Y yo por eso le agradezco siempre a don Luis Enrique Ríos y digo en Barranquilla. Y a Don Ricardo Bedoya en Bogotá, hay personas que incluso opinan sobre eso. Dicen que yo digo Barranquilla, porque Barranquilla es una ciudad caliente y la voz debe ser más alegre. Y Don Ricardo Bedoya en Bogotá, porque Bogotá es una ciudad más fría. Entonces la voz es más fría. Eso me dijo un día una persona. <laughs> eh, y realmente yo. Aprecio muchísimo el trabajo de don Luis Enrique y el trabajo de don Ricardo Bedoya. Ambos son excelentes colaboradores. Y admiro y agradezco también el trabajo del maestro Leymartin y, y el trabajo del maestro de todos los maestros Juan Manuel Cerna. Nosotros somos esos alumnos. Él es el maestro. Bueno. Y a propósito de maestros, uno que admiro mucho y que fue mi profesor, mi maestro, muchos años, yo no estoy diciendo que, que yo asistía a cinco conferencias del maestro Pero H. Morales, yo no asistía a cinco, asistía a cientos de conferencias. Era mi maestro, fue mi maestro, y fue el maestro de todos los que somos conferencistas, el maestro Pero H. Morales, y nos enseñaba felicidad. El secreto de la felicidad está en lo que se hace bien. Una mente ocupada es siempre feliz. Por eso dicen que a los que menos les da estrés es a los científicos, porque viven tan ocupados que no les queda tiempo de eso. Y hay gente que tiene un problema y no hace sino rumiarlo toda la noche. Cuando usted tenga un problema, no se enfoque en el problema y no en la solución. Eso es lo que hago yo y saque adelante sus proyectos al costo que sea necesario y si quiere pedir ayuda pídala lo que uno nunca se perdonará en la vida es que a esto le faltaba un una hervida o le faltaban dos martillazos y lo sacábamos adelante y no dimos los dos martillazos ni le dimos dos veces más a la montaña con la pica y ahí, después de dos picazos más, estaba la esmeralda. Cuando tenga un proyecto, sáquelo adelante como sea y punto. Hágalo así. No es, oiga, hay una frase mía que dice: siempre es demasiado pronto para darse por vencido. Hay que insistir, persistir y nunca desistir. Pero los proyectos necesitan trabajo. Porque hay personas que quieren el resultado, pero no quieren pagar el precio. Por eso hay gente que compra cursos que se llaman Aprenda Inglés Mientras Ronca. Yo digo que uno sí puede aprender inglés mientras ronca, pero va a aprender más rápido si se va para el Meyer, o para el Winston-Salem, o para el British Council, o si se va a estudiar. Yo una vez quería aprender inglés, me matriculé en muchos institutos de Colombia y después me fui para Londres a estudiar en Anglo School. Y allá estudié como, creo que unos cuatro meses, estudiaba siete horas diarias. Y fuera de eso nos regalaban, nos regalaban un tinto si estudiábamos una más ocho. Y en esa adicional era para que se probaran los profesores novatos que iban a comenzar a dar clases. Entonces nos ponían a nosotros como conejillos, pero nos daban tintico. Y con esa peladez, es... <laughs> yo sí me ganaba mi tinto. <laughs> Lo primero que uno aprende a decir cuando estudia en Inglaterra es very expensive. Cuando llega a Inglaterra es very expensive. Esto está muy caro. <laughs> Allá todo cuesta mucho. Todo cuesta mucho. Bueno. Cuando usted lleva unos dolaritos que le costó, <laughs> le costó tantos pesos comprarlos, no le alcanza de mucho yo. Pero bueno, hay que rebuscársela, ¿no? Yo estudié en Londres varios meses. Gracias a Dios era hacía unas corresponsalías para Caracol que me pagaban y adicionalmente ya eh, me vinculé con la BBC de Londres, ¿no? Me, yo recuerdo que me pagaban 60 libras esterlinas por cada informe que grababa y con eso pagaba la habitación, desayuno, almuerzo, comida y lavado de ropa de una semana. Pero cuando uno quiere aprender inglés tiene que ir tiene que hacer un esfuerzo y tiene que pagar. Cuando usted quiere aprender algo tiene que pagar y cuando quiera consultar a un profesional tiene que pagarle. Acostúmbrese a eso. Yo ayer lo decía, hombre, a mí los profesionales, por eso me gustan también los abogados que dicen toda consulta causa honorarios, punto. Y en Estados Unidos es más crítico porque usted paga y el abogado le dice 25 minutos o le vende 15. Y es con un reloj ahí al lado y apenas suena la chicharra, dice se le acabaron los 15 minutos, párese y váyase. No, le pago 15 más. Ah, bueno, venga a ver. Todas las asesorías de los profesionales cuestan y punto. Llene la cabeza de conocimientos que después esos conocimientos le llenarán los bolsillos de plata y podrá vivir bien como usted se lo merece y como lo merecemos todo. Una mente ocupada siempre es feliz, esto lo dijo Jefferson. No debes buscar la felicidad fuera de ti mismo. La felicidad suele vivir en tu propio corazón. Esto lo dijo Confucio. Qué lindas estas reflexiones y estas enseñanzas. Si quieres felicidad para ti, debes sembrarla primero en los corazones de otros. El hombre feliz no es el que se ríe, sino aquel cuya alma llena de alegría y confianza se sobrepone a los acontecimientos. Sí, uno tiene que sobreponerse a los acontecimientos y también reírse muchas veces. Udi Allen dice que la verdadera inteligencia consiste en reírse de uno mismo. Y Daniel sanperpisano Pisano, ese gran escritor, dice que el humor es un estadio superior de la inteligencia. Uno de mis profesores de periodismo fue Daniel Sanper Pisano. Otro fue Germán Castro Caicedo. Muchas gracias a ellos. Otra que murió en un accidente, Alegre Levi, una cronista espectacular, maestro mío de periodismo, Enrique Santos Castillo, Enrique Santos Calderón, Hernando Santos Castillo, Roberto Posada García Peña, oiga, d'Artagnan, d'Artagnan fue uno de mis maestros de periodismo, ese gran escritor, d'Artagnan. Qué ser humano tan maravilloso y tan querido. También se nos murió D'Artagnan, ¿no? Bueno, voy a cerrar este informe con algo que es importantísimo que usted lo tenga en cuenta, que lo averigüe y que lo estudie. ¿Por qué el coronavirus se reproduce más fácil en gatos que en perros? Un estudio reciente aseguró que el virus puede hospedarse en diferentes tipos de animales domésticos. No es un secreto que los animales han sido víctimas también de esta pandemia. No es un secreto. A varios animales en Nueva York les encontraron coronavirus. Tigres, leones. El coronavirus chino se le mete también a los animales. Y hay una cosa que dicen unos científicos chinos que es muy importante y que usted debe averiguar más y tener cuidado. ¿Cómo le parece que el coronavirus le entra al gato y un gato se lo pega al otro? Dios quiera que el gato no se lo pegue al humano. Porque, como lo dije en días pasados, hay personas que duermen con tres, cuatro y cinco gatos en la misma cama. Yo nunca estaría con una mujer en una cama si tuviera gatos o perros ahí. Imagínese un gato. O, o tres gatos entre la mujer y yo. Esos gatos maullando. ¿Mm? No, 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 no. Hombre, las mascotas hay gente que las ama, pero yo realmente no creo que sea bueno estar durmiendo con cinco gatos. O con dos gatos y dos perros en la misma cama. Ellos que duerman en sus camitas y uno que duerme en la camita de uno. Yo nunca he tenido un perro. Y tal vez no lo tendré, mucho menos un gato. Pero respetable el que tenga su gato o su perro, de todas maneras averigüe muy bien esto. Dice la información, de hecho algunos han, han sido señalados como los culpables de contagiar a los humanos con el coronavirus, pero ningún laboratorio ha podido asegurar que ese haya sido el inicio de la propagación. No cabe duda que en muchos hogares del mundo se han preguntado si sus animales pueden ser portadores del virus y, por tal motivo, como ya se conoce, muchos han sido abandonados a merced del mundo y de la generosidad de otros para sobrevivir. El estudio revelado por el Instituto de Investigación Veterinaria Harbin de China aseguró que el comportamiento del virus actúa distinto en animales como gallinas, patos, perros y cerdos. El coronavirus podría reproducirse eficientemente en gatos y hurones, pero no de la misma forma en los animales ya mencionados. Descubrimos que el virus se transmite en los gatos a través de gotitas respiratorias. Nuestro estudio proporciona información importante sobre los reservorios animales del nuevo coronavirus, señaló el estudio. Independientemente de los resultados, el estudio aclaró que no pueden ser acertados, ya que la dosis de virus que se le dio a cada animal fue alta, por lo cual no se sabe si en las dosis reales podrían contraerlo. De igual forma, es incierto que los gatos podrían pasarlo a humanos, teniendo en cuenta que la evidencia arrojó que la saliva de los gatos tiene la suficiente carga del virus para contagiar a las personas. En la investigación se analizaron 18 gatos infectados con el virus. Entre ellos 10 eran juveniles y 8 eran subadultos. Luego de ponerlos en contacto con un grupo de gatos no infectados, uno de los tres no infectados contrajo el virus, lo que sugirió que los resultados indican que el SARS-CoV-2 coronavirus puede replicarse eficazmente en los gatos, siendo los jóvenes más susceptibles. Y, lo que quizás sea más importante, que el virus pueda transmitirse entre gatos por medio de gotas respiratorias, argumentan los científicos chinos. Al analizar los órganos de los felinos infectados, los científicos encontraron material genético del virus en el tracto respiratorio. Por otro lado, el estudio arrojó que los perros no son transmisores de este virus. No se detectó virus infeccioso en ningún hisopo recolectado. El mismo resultado arrojaron los análisis de los pollos. Cerdos y patos tampoco dieron muestras de ser susceptibles al virus, a diferencia de los hurones que sí podrían ser capaces de ser huéspedes del coronavirus. Bueno, de todas maneras hay que seguir investigando y seguir averiguando, pero hombre, haga un análisis a conciencia. ¿Será bueno que uno esté durmiendo en la misma cama con dos gatos y con dos perros? ¿Será bueno que los perros duerman en la misma cama con los humanos? ¿Al lado de las narices de los humanos? ¿Eso será bueno? Yo realmente no sé. Es más... Yo le preguntaría a un médico veterinario, al menos el médico veterinario donde usted lleva su mascota, pregúntele a ver si eso es bueno o si no es bueno. Y dependiendo de lo que le diga, usted hará lo que considere necesario en el caso en el que usted tenga mascota, porque hay muchísimas personas que no tienen mascotas y hay otras que tienen muchas mascotas. Bueno, muy bien. A quien desee este informe con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista arroba, .com. A ese mismo correo electrónico me puede escribir si desea adquirir el curso Así se habla en público con videos y el libro o el curso El poder vendedor de la atención telefónica. Mi WhatsApp 322 218 7567. Eso era todo por el día de hoy. Bendiciones a todos nuestros oyentes. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.